noches, ¿cómo están? Estoy acá muy establecida, muy charlando ya antes que empiece el programa, porque esta noche nos visita una persona muy especial, un hombre que está relacionado con el mundo de las leyes y con muchas otras cosas más. Pero vamos a dejar que él mismo nos comente en este segundo ciclo de Sin Molde, año 2022. Vamos a darle la palabra entonces a nuestro invitado de hoy, que es el señor Andrés Rodríguez. No sé si tratarlo de usted o te puedo tutear. Sí, claro. Después de tantos años. ¿Cómo estás, Andrés? Pero muy bien. Contento realmente porque me hayas invitado, ¿no? Bueno, me alegra que hayas aceptado y que hayas venido para charlar un poco. Sí, realmente. ¿Quién es Andrés Rodríguez? Bueno, por empezar soy abogado. Ah, antes que nada, definir como abogado. Sí, soy abogado, casi. Ajá. 33 años de profesión tengo. 33 años de profesión. Sí. Y vos sos oriundo del Dorado, ¿no? Del Dorado. ¿Tu familia también o cuáles son los orígenes? Mamá nació en El Dorado y papá de Posadas. Tu papá de Posadas. Sí. Y además de abogado, ¿cómo que te definís? ¿Hay algo más que te define? ¿Estructurado, racional, abierto, cerrado? ¿Hay alguna palabra que te define? Ah, pero qué pregunta. Ay, ¿vos te pensabas que, de qué íbamos a hablar? Vamos a hablar de cosas. Qué pregunta. Sí, bueno, claro. Qué sé yo. Bueno, ser abogado supongo que significa no, muchas pero cosas. No, claro, no califica a la persona. No, indudablemente sí. Es más, para ser sincero, de toda mi energía mental y corporal, le dedicaré un 30% a la abogacía. Ajá. El resto a... ¿A qué le dedicas? A vivir. A y vivir. Ya que hablas de energía y de todo, ¿vos podés tomar eso que tenés ahí, por favor, y me podés explicar qué es? Porque esto... vos venís... No, mostralo un poquito así porque... ¿Me lo prestás? Sí. ¿Lo puedo leer? Bueno, Andrés vino y vino con este frasquito que trae unas cosas extrañas porque él también tiene una forma de alimentación que ya vamos a charlar, muy particular. ¿Qué tiene este brebaje, Andrés? Eso es un licuado que tiene fruta, eso tiene bananas y mandarina y después unas semillas. Que tiene, ¿altos? Sí, semillas de girasol, frutas secas, harina de algarroba. Es una mezcla de frutos. Claro. ¿Y cuál es el líquido? Agua le pones. Agua. Y bueno, ¿qué función cumple eso en, digamos? Y eso tenés que ir tomando durante todo el día. Y solamente eso. Ajá. La comida cocida viene a la noche. Ah, vos a la noche tenés una comida más potente y durante el día... Durante el día me desintoxico con esto. Me parece que vos vas mucho a los asados y que entonces tenés que compensar. Sí, eso es lo que estábamos hablando. O sea que le dedicaste tiempo e investigación, supongo yo, al tema de la alimentación. O sea, tu 30% de abogado, vamos a dejarlo ahí en un paréntesis, porque esto me llamó mucho la atención, que viniste con este frasquito. Y este tema de la alimentación, ¿cuándo nace en vos esa inquietud de salirte un poco de las normas y los moldes? Y bueno, porque vi el resultado. A ver, supongo que cuando era chico, mis padres, pensando que hacían lo mejor para mí, ¿no? Me llevaban al médico y los médicos que hacen, bueno, no quiero tirarme contra los médicos, hacen lo que la facultad les enseñó. Nuestra medicina occidental. Claro. Uh-huh. Y la mayoría de los medicamentos farmacológicos te curan por una parte y te envenenan por otro. Esa es mi visión de las cosas y la experiencia que yo viví, ¿no es cierto? O sea, vos estás planteando que el alimento, digamos, es un poco nuestra propia medicina. Claro, exactamente. Y es como que hay que ir investigando sobre las propiedades y demás. Y viendo la reacción que produce eso en nuestro cuerpo. Ajá, pero cada persona es diferente, ¿no? Y cada... es cierto.
Es cierto, pero también a la vez es cierto de que hay una estructura genérica. Ajá. O sea, no somos tan distintos uno de otro. Ajá. Vos decís, claro, a nivel molecular y estructural. Exactamente, claro, claro, claro. O sea, seguir una dieta más o menos equilibrada y qué sé, a una persona puede ser que demore más tiempo en hacerle efecto. Ajá. Pero a la larga o a la corta le va a producir un efecto. ¿Y en el mundo, o sea, qué dicen tus amigos abogados? ¿Tenés muchos amigos abogados? ¿En el mundo de las leyes o...? Sí, o sí, 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 yo creo que sí. Ajá. Por lo menos... Eso te dicen. Es claro. No, por lo menos creo que tengo un buen trato con todo. Y realmente yo al menos me siento... ¿Cómo aceptado? Te voy a decir, no, más que aceptado, yo me siento contento cuando trato con abogados, me gusta, en fin. Sí. Supongo que a la mayoría, porque hay veces que los abogados se pelean entre sí, bueno, eso traté de que no me pase. Mira. Como dije, tengo 33 años de profesión y... Nunca creo... tuviste una gran agarrada, es raro porque... Mira, yo la verdad que, viste, a veces le tengo un poco de miedo a los abogados. Porque ahí, porque como que son, viste que hay una frase que dice que el abogado es un mal necesario. Sí. Y los seres humanos, desde mi punto de vista, por ahí inventamos leyes tan complejas para regular nuestro comportamiento, después ni entendemos las propias leyes que creamos y necesitamos un mediador. ¿Por qué vos elegiste la carrera de abogacía? Ay, bueno, en mi caso era fácil porque papá era abogado. O sea, ¿fue un mandato paterno? No. Él justamente me decía, estudiá, si querés cualquier otra cosa, no quiero que seas abogado. Eso me decía él así. ¿Y por qué no quería que seas abogado? No sé por qué, la verdad. Eso me decía cuando yo estaba en el liceo. Ajá. Y tanto que yo busqué otras ramas, ¿no es cierto? Ajá. Pero lo que pasaba era de que en el liceo una buena institución era, ¿eh? Ya después, o sea, vamos a hablar del dicho liceo. Sea de paso, sí, del liceo militar. A partir de cuarto año ya nos venían haciendo unas entrevistas psicopedagógicas con orientación vocacional para ver de qué éramos capaces, cuáles eran nuestras afinidades y todas esas cosas. Y nos hicieron varias, ¿eh? Sí. Y bueno, siempre era... Tirando para el lado. Y para la abogacía. O sea que la fruta no cae lejos del árbol, y de sí, última. Y entonces, claro, terminó quinto año y vine a estudiar y bueno, abogacía. ¿Y lo volverías a hacer si volvieras a nacer? Sí. ¿Sí? Uh-huh. Sí, sí, sí. ¿Y vos crees que... Porque tenés facultades para... Porque uno tiene aptitud para ello, ¿no es cierto? Ajá, te sentís apto. Claro, porque tenía facilidad para eso, que puede ser por la genética de uno, o porque, qué sé yo, el hecho de estar ahí con papá hablando todo el tiempo de eso, viendo los libros, qué sé yo, es como que lo absorbes así. Claro, como naturalmente, es como que sí. Se nota enseguida la influencia familiar, ¿no? Por ahí hay gente, como este programa se llama Sin Molde, que rompe los moldes a veces, y hay gente que se adapta más a los moldes o que continúa un poco con los mandatos. Pero por lo que vos me decís, es como que no lo vivís como un mandato familiar. No, 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 para nada, para nada, para nada. Y vos decís que hay buenos y malos abogados, es una profesión... Ah, sí. Peligrosa, por un lado, porque vos muchas veces, yo me ponía a pensar hoy, ¿no? A veces, no sé si todos son conscientes que estás por ahí decidiendo el rumbo de la vida de alguien. Es probable, sí. ¿Eh? ¿Lo pensaste? Sí, 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 claro, muchas veces. Uh-huh. Claro, hay que tomarla con seriedad. Uh-huh. Sí, ocurre, sí. Hay buenos y malos abogados, y los que mejor... juzgan el trabajo de un abogado son sus colegas, ¿no es cierto? Ajá, los que mejor. ¿Y no hay un poco de recelos entre ustedes, de competencias? Sí, siempre hay un poco de competencia. Uh-huh. Sí, competencia siempre hay, claro. Sí, sí, seguro. Pero bueno, es algo que no... Es como que a vos estás en... No te toca eso. No te afecta. No, no me afecta. Uh-huh. No me afecta. ¿Y crees que por ahí... los abogados muchas veces es como que
Hay algunos dicen que es como que una casta especial porque ellos manejan las leyes. ¿Crees en eso? No. Un poco sí, pero depende de la persona. Claro, porque tenés el poder del conocimiento de la ley. Sí. Ellos te da. Te da poder. Cierto poder, sí, es cierto. ¿Para qué vamos a negarlo? Es así. Pero es una, digamos, el título y lo que vos sepas es una parte de. Ajá. Después también influye un montón de cosas, pues cómo sepas hacer valer el derecho que tenés, las influencias que puedes tener. Uh-huh. Hay un conglomerado de cosas que, claro, que hacen que, uh-huh, si realmente tu gestión lleve a buen éxito, ¿no es cierto? Uh-huh. Eso es algo que sí. ¿Y vos crees que a la población en general nos convendría tener un poco más de conocimiento sobre las leyes? Ah, sí, claro. ¿No? A veces el desconocimiento, sí, nos lleva a ser... Sí. Totalmente. Pero en general, ¿no es cierto? No solamente de derecho. Yo creo que la gente también tendría que tener más conocimientos de medicina, de contabilidad. De cuestiones en general. En general, como que... sí. Y bueno, ¿y qué para vos qué es la ley? La ley y el orden. La ley, bueno, pero yo la puedo definir de acuerdo al... criterio. No, para vos, ¿qué es? Porque viste que es un concepto abstracto, la ley. Sí, bueno, la ley tiene una definición precisa, digamos. Uh-huh. Es la que rige el ordenamiento jurídico y tiene una pirámide de leyes de acuerdo a su importancia, ¿no es cierto? Uh-huh. En nuestro caso, con la Constitución, uh-huh, las leyes... los decretos, las resoluciones, en fin, esa es la parte técnica. Sí, la, ¿no?, parte técnica, pero la parte estructural, por ahí. Vos estás hablando de la filosofía. Claro, yo te estoy diciendo, ¿para qué sé yo? Te estoy preguntando y vos, no sé para qué lado lo agarrás. Para... Pero yo lo agarré, yo agarré del lado técnico, pero puede. No, está bien que lo digas. De la filosofía del derecho, que. Bueno, pero una pregunta medio amplia. Y bueno, y entonces vamos a algo más concreto. ¿Vos crees que vivimos en un país justo? ¿O que la justicia se aplica de manera justa en nuestro país? Claro, las leyes tienen sus cositas buenas, sus cositas malas, las podemos, uh-huh, modificar. Uh-huh. Siempre hay que modificar leyes. El derecho es algo que está en constante evolución. Es un dinamismo constante. Eso sí, no hay duda, ¿no es cierto?, de que cualquier cosa que se dé hoy, mañana puede ser mejorada. Uh-huh. También puede ser empeorada. Uh-huh. Eso es una cosa muy dinámica, ¿no es cierto? Como la vida dinámica. Sí, pero... sí. Pero la ley, vamos a ver si capto más tu pregunta, uh-huh, la ley no hace una sociedad por sí sola una sociedad más justa. Uh-huh. Es un elemento, una herramienta. Uh-huh. Después hay un montón de otras cosas que hacen que la sociedad sea más justa. Ajá, uh-huh. Hay otros. Claro, sí. Que hacen que una sociedad sea más justa. Claro, sí. O sea que la aplicación de la ley y es un poco el reflejo de la sociedad misma. Que cada... También. Yo lo que te pregunto es que, viste que se ven tantos casos o cosas que suceden y que muchas veces dicen, en este país no hay justicia, nunca escuchaste esa parte. Ah, sí, bueno, pero es un cliché. ¿Es un cliché? ¿Crees que sí hay justicia en nuestro país? No, claro, a veces sí, a veces no, hay buenos jueces y malos jueces. Claro, hay de todo. Pero me gustaría saber en qué país no hay buenos jueces y malos jueces, ¿no es cierto? No. Es difícil, ¿cómo te iba a decir? Hacer un análisis, ¿cómo te iba a decir? Un juicio acerca de eso. Pero no, sí. En general, digamos, si uno dice, si acá en la Argentina la justicia, hay
está bien aplicada, pongámosle yo que en un 70%. Sí, 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 que se puede mejorar, claro. Claro que se puede mejorar, sí. ¿Y cuál es, qué tipo de derecho te especializaste en alguno? O sea, viste que está derecho laboral, yo mucho no sé, por eso te pregunto. El buen abogado sabe de todo. Ah, el buen abogado sabe de todo. ¿Y sí, cuáles son los casos que más te gustan? No, pero si vamos a hablar de especialización, qué sé yo, hice más laboral, penal, civil, qué sé yo, de derecho de la navegación nunca lo apliqué. Ah, mira. Porque, claro, porque sí, no bueno, se dio la práctica, ¿no? Pero, o sea que si me preguntan algo de navegación, me voy a tratar de recordar lo que aprendí alguna vez en la facultad hace más de 30 años. Pero, nada. ¿Hay que leer mucho para estudiar abogacía? Ah, sí. Sí, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Hay que estudiar. Hay que estar leyendo constantemente. ¿Y por qué hay tantos chicos que se inclinan por estudiar la carrera de abogacía? ¿Por qué crees? Uno, porque no es muy difícil. ¿No es difícil, decís vos? No. ¿Para vos no fue difícil? No. Ajá. Una. Sí. Dos, porque tiene un campo profesional muy amplio. Claro. Muy amplio. Vos siendo abogado podés ir, no sé, trabajar acá en la municipalidad, en un juzgado, dedicarte a la profesión. Siempre hay un dicho que decía, serás lo que debas ser o si no serás abogado. Claro, ¿viste? Permite un rango muy amplio. Y los cánones que cobran los abogados, ¿no te parece que a veces son un poquito salados? O sea, de repente uno puede tener abogados sin plata. No. No, vos decís la ley de honorarios. Sí, la ley de honorarios. No, está bien. ¿Vos decís que está bien? Sí, está bien. Sí, sí. Yo me acuerdo que antes, cuando estaba en la facultad, por ahí nos juntábamos en los pasillos a hablar, había mucha gente de izquierda, ¿no? Politiqueaban mucho. Sí, los pasillos de la facultad eran una hermosura en ese aspecto. Hablábamos mucho. Ahora creo que no, ¿no? Pero en ese momento sí. En ese momento yo empecé a estudiar en el año 83. Todavía estaba la dictadura y... al año, y ahí tanto no era, pero a partir del año 84 con Alfonsín, me acuerdo, los pasillos de la facultad eran un hervidero de opiniones políticas, sí, se discutía ahí nomás en el pasillo, sí, 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 lo discutía. La facultad de Derecho era el hervidero. Era el hervidero, sí, sí, sí. En Corrientes, sí. Sí, eso era muy lindo. Yo me acuerdo realmente con cariño todas esas situaciones de ponerse a discutir ahí política, ni me acuerdo. Hoy no sé si seguirá siendo así, yo creo que tendría que seguir siendo igual. No sé si, sobre todo en las facultades públicas, me parece que ha de seguir siendo. La facultad privada, calculo que no. Pero en la facultad pública eso se me hace que no habrá cambiado mucho. Tiene que seguir siendo un hervidero de opiniones ahí encontradas, ¿sí? Ah, bueno, pero lo que iba, es que en ese momento siempre se discutía, la gente así, que era, los abogados ganamos mucho, decía. Eso. Miércoles, decía yo que vi en mi bolsillo que estaban flacos, así. Y a lo mejor vos no eras de los abogados que ganaban mucho. No, era estudiante en ese entonces, pero... Decías, sí, ¿para qué estudié abogacía? Para qué estudié abogacía, sí, nada, eso decía, pero... Pero es una carrera, viste que hay como un mito de que por ahí los abogados siempre conocen la forma de quedarse con las cosas del cliente y que negocian entre ellos. Lo digo con todo respeto y perdón hacia todos mis amigos abogados, que son varios, pero yo te estoy trasladando por ahí los miedos de la gente, miedos comunes. ¿Cómo confiar en un abogado? Bueno, pero muchas preguntas juntas. Bueno, pero sí, por empezar, es cierto que es una profesión muy permeable. A los fraudes, o sea, a la mala praxis, sino justamente a las estafas que pueden hacer. Es muy permeable. Pero en ese sentido, viste, el hecho de que haya cada vez más abogados
hace que sea un poco más transparente la cuestión. Porque en este, claro, porque en este momento un cliente puede ir a ver a un abogado, a otro, y se hace una idea general de la cuestión, y es como que entonces el accionar del profesional está más a la vista, se hace más transparente. ¿Con qué? Con las redes y con la información rápida. Ah, cierto, eso, noche. Eso, sí, eso es un punto. Pero sí. ¿Hay algún caso que se te presente como no, esto no, no lo voy a aceptar? ¿Vos tenés algún límite de decir a este no lo voy a defender? No. ¿Alguna vez se te presentó el hecho de estar con un caso muy complicado y vos lo pasaste, lo derivaste a otro profesional porque vos... ¿O se pasan los casos entre ustedes? No, nunca pasó de decirle a un cliente no. No. No, porque no, este caso yo no agarro. ¿Y lo intentaste? La verdad que es para pensar eso. Ahora nunca dije que no. No, nunca, capaz que nunca dijiste que no, está bien. ¿Y cuáles son los casos más complejos que te parecen? ¿Los de familia, laborales, lo penal, no sé cómo se llaman? No, los más complejos que se dan acá son las quiebras. ¿Las quiebras? Sí. Hay bastante, sí. Hay bastante, un procedimiento que se vuelve engorroso, que no debería ser así, porque no hay un juzgado, en Buenos Aires sí hay un juzgado específico para ese tipo de juicios. Entonces sí, va rápido. Pero en este caso no, en este caso lo maneja un juez que es a la vez civil y comercial, uh-huh, y que trata de pagaré, de relaciones contractuales, uh-huh, de daños y perjuicios, uh-huh, y un procedimiento bastante delicado como el de la quiebra también lo ve. Y es muy... en ese sentido es que se complica y se demora. Se demora y porque plantean incidencias, en o fin. O sea, te lleva un montón de tiempo el tema. De tiempo, claro. Porque el mismo profesional se ve con eso y como que no sabe por dónde por ir. Por dónde empezar, claro. Por dónde ir, porque es un juicio totalmente distinto. Claro, es bastante engorroso y por ahí te tenés que enfocar en un solo caso y no podés diversificar. Que claro. Y sobre todo yo me imagino al juez llevar adelante eso se le va a complicar bastante. ¿Y vos sos bueno escuchando o no? Sí, creo ¿Sos que empático? Sí. Creo que sí, por lo menos me parece a mí. No sé, ¿qué opinión tenés vos? Un abogado, o sos cerrado a tus pensamientos, a tu estructura. ¿Te molesta que te saquen de tus ritmos diarios? Ah, sí. Odio eso, sí. ¿Odias que te saquen de tus ritmos? Bueno, y como no lo quiero sacar mucho a Andrés de sus ritmos diarios, vamos a ir a una pequeña pausa y enseguida volvemos con más Sin Moldes.